the United States. And he spent the last few days here in our area. Good morning to you. Hello, my name is Bora. Hello. Otro buen cambio de frente de Arturo, señoras y señores, para Coutinho. What are you doing? The door's locked. What are you? Hablar de la guerra. By way of introduction, about trickery and fraud, about lies. Tell it by the fireside or in a marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cineclub Laberinto. En esta oportunidad, pues estoy yo solo, Sebastián, acompañándolos en el último live del ciclo de cine, ciclo mutante, sobre cine de falso documental, found footage y cine ensayo. La vez anterior nos encontramos acompañados de nuestro amigo Federico, quien nos acompañó para hablar sobre su último documental, Pirotecnia. Y en esta oportunidad, pues también hablamos un poco de otros cine ensayos, de otros géneros de cine ensayo. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar de las otras tres películas de las cuales no alcanzamos a mencionar en la última ocasión, que son pues Distrito 9, Borat, Lecciones Culturales de Estados Unidos para Beneficio de la Gloriosa Nación de Kazajistán, y Distrito 9. Entonces, pues primero que tal, no, quiero comentarles, pues desearles un feliz año, que agradecerles el acompañamiento que han tenido este año al Cineclub. Ha sido genial esta experiencia de Cineclub Laberinto, pues también ya no híbrido, sino enteramente virtual. Fue algo que nos movió a hacer cosas nuevas. No teníamos un blog y creamos nuestro blog, en el que escribimos con bastante regularidad. No teníamos un canal de YouTube, prácticamente que no hemos subido nada, y hicimos varias cosas. Luego están los lives, están los ciclos virtuales, digamos que se han hecho cosas muy chéveres, también acompañamientos a algunos festivales. Hemos asistido, pues personalmente hemos asistido a muchos talleres de festivales, sobre todo en Colombia. Internacionales no hemos asistido, aunque también se pudo dar esas ocasiones, porque los festivales en todo el mundo optaron por esas alternativas virtuales. Entonces, pues muy chévere que nos hayan acompañado este tiempo. Desearles pues un feliz año nuevo, que sus proyectos se puedan realizar y que también sigan acompañando estos procesos culturales. Justamente ahorita se están presentando muchas cosas. Está justamente por aquí está el cartelito del FICTU del año pasado, pero ahorita están ya en el quinto versión. Ahorita a las 8 hay una proyección de una peli. Oh, se me olvida cuál es la peli que hay, que si no recuerdo mal es como bien chévere. Por aquí, a ver si rápidamente les digo para que no dejen pasar esa oportunidad de ver largometrajes muy buenos, y están pues muy fácil de ver porque están todos en Facebook. Entonces simplemente tienen que ingresar a la página Festival Internacional de Cine de Tunja, y ahí pues pueden acceder a la proyección, que casi siempre son proyecciones de manera de lives también en Facebook. Entonces son muy fáciles de ver. De pronto el sonido no es el mejor, pues es un sonido decente, pero pues está muy buena la programación. La película que presentan ahorita a las 8 p.m. se llama Después de Norma, del director Jorge Botero. Es una película que recién se estrenó este año. Pasó por la Cinemateca Virtual de la Cinemateca de Bogotá en su sala virtual,
Entonces, pues muy interesante que sigan este proyecto del FICTU, que hoy estuvo un taller fabuloso, lo dio Iván Gaona sobre guión, sobre taller de guión. Y mañana es el último taller, que es sobre apreciación cinematográfica. Ese taller es pues muy cineclubero. Yo creo que los del cineclub vamos a estar encantados de este taller, que es mañana. Todavía pueden inscribirse, solo deben ahí buscar por ahí en nuestra página o en la página del mismo festival. Ahí hay un correo a donde deben enviar solicitando que quieren pues asistir a ese taller que se realiza mañana, si no estoy mal, es a las 10 de la mañana, que ya es el último día del FICTU. Y pues también accedan a las películas que mañana se van a proyectar. Mañana también está muy buena la programación, ya para cerrar el FICTU. No, pues quería pedirles que por favor, hoy que me encuentro solo, no me vayan a dejar hablando mucho tiempo solo, y que porfa comenten, nos digan como qué películas vieron en el ciclo, qué les gustó, qué otras películas creen que encajarían muy bien en este ciclo. En realidad se nos quedaron muchas que queríamos meter, o muchas sin que las pudimos ver, pero que nos parecía que tenían, que prometían harto. Uy, esto de acá que es. Va a quitarme esto, es horrible. Entonces, bueno, mientras ustedes van pensando sus preguntas, sus comentarios, vamos a empezar hablando de, pues, no sé, pues yo creo que sería chévere hablar de una de las como que entra más fácil a un público más grande, que es Distrito 9. Es una película sudafricana de Neil Blomkamp, no sé cómo se pronuncia muy bien. Es una película sudafricana, como les decía, que se estrenó en el 2009. De hecho, alcanzó a estar en carteleras en Tunja, algo bastante extraño. Es una película que, bueno, su segunda parte fue un poquito más mencionada. En Distrito 9 vemos una exploración de una historia, pues, diríamos, muy común alrededor de un personaje que... Ay, esperen un segundo, si quisiera. Voy a mostrarles rápidamente el tráiler para los que no lo hayan visto. Voy a compartir el audio también para que más o menos se hagan una idea los que no la pudieron ver. Breaking news. The whole world is watching. The course of human history has changed today. The ship appears to be stopping over Johannesburg City. They're spending so much money to keep them here when they could be spending it on other things. At least they're keeping them separate from us. How do your weapons work? Coming to you from the entrance of District 9, the refugee camp set up to separate aliens from the general population. They told me I was going to get a vest. Don't worry about the vest, it'll be fine. Get the new agents, open the door, please. This is an amazing fight. I haven't seen this type of setup. I don't know, this has got the markings there of, so it's definitely alien, but, it's not a weapon. We're seeing heavily armed forces being deployed into District 9. Nobody really knew what this place was. It's gonna be quick. It's gonna be clean. Best of all, be quiet. There's a lot of secrets in District 9. Pues bien, ese es el tráiler de la película Distrito 9.
Bueno, esta película, como lo alcanzan a ver en el tráiler, pues trata de una historia que podríamos decir desde ciencia ficción, en donde hay una invasión alienígena, pues, pero entonces esta invasión alienígena no es la común, la usual. Nuevamente hay dificultades, como siempre en las películas de alienígenas, de comunicación entre los humanos y esos alienígenas. Pero en esta oportunidad lo que se presenta es una circunstancia bien particular, en donde los alienígenas terminan siendo una raza inferior frente a los seres humanos, a pesar de que gozan de una gran tecnología, son fácilmente doctrinables, o digamos, los humanos los pueden controlar muy fácilmente. Y cuando hay este choque de poderes en donde hay una superioridad humana, pues se presenta, es una, digamos, una actuación de los humanos donde intentan intentan controlar y sacar provecho de esta comunidad, ¿sí? Normalmente los humanos se encuentran en una situación de inferioridad, siempre es como en este tipo de películas de alienígenas de ciencia ficción, hay un intento por destruir al otro, pero por la superioridad misma del otro, y el ser humano se encuentra como en una situación heroica en donde debe salvar a su raza. En esta oportunidad se da una situación totalmente distinta, en donde son los seres humanos los que son superiores a los alienígenas, y en esa medida deciden pues aprovecharse de esa situación e intentar, podríamos decir, explotar al otro alienígena. Y es genial que esta película se ubique y que haya sido hecha por un sudafricano, un país que vivió durante muchos años un apartheid que generó una serie de discriminaciones a las comunidades negras de esa nación. Como ustedes ya saben, Sudáfrica pues fue colonizada muy fuertemente por comunidades extranjeras de distintos países europeos, pero entonces fue una colonización en donde se asentaron estas comunidades, llamémoslo blancas, en donde consiguieron establecer una nación relativamente fuerte, pero con una gran supremacía numérica de comunidades negras, digamos, que llevan más tiempo ahí, pues llamémoslo a aborigen, aunque no sería de pronto sociológicamente muy correcto, pero digamos que sí llevan mucho más tiempo en esos territorios. Y la forma de convivencia de estos dos pueblos es similar a la que se da con los alienígenas. Hay una superioridad de las comunidades alienígenas, de las comunidades humanas, sobre de las comunidades, bueno, las comunidades blancas sobre las negras, en donde, bueno, una superioridad que implica, digamos, muchos elementos, ¿no? O sea, por un lado lo militar, pero por otro lado la colonización religiosa, la colonización en muchos sentidos, la colonización económica, que implica la inferioridad del otro. Entonces, lo que nos narra en últimas es esta película Distrito 9, es un subtexto muy social, muy de cómo se enfrentan, cómo se consigue una población intentar dominar a otra a partir de una superioridad armamentística, colonizadora, de económica, de poder, ¿no? ¿Y por qué este le incluimos en este ciclo? Pues porque aquí el ejercicio de Neil Blomkamp es realizar un ejercicio de falso documental en donde es un trabajo enteramente ficcional, se nota claramente en la película, sin embargo, adopta la forma de un documental. Entonces vemos entrevistas a unos supuestos expertos que hablan de unos hechos que sucedieron en el pasado. El personaje al que seguimos, el personaje principal, que no recuerdo en este momento el nombre, el personaje principal es un... Supuestamente lo que se graba de él fueron como unos registros que se hicieron para el gobierno, y ahí es donde conseguimos conocer la historia de este personaje, pero se supone que es un material encontrado que está siendo analizado o está siendo expuesto ante nosotros por un suceso que se dio en el pasado. Entonces, esta estructura de falso documental, pues aunque es muy falsa en la medida en que fácilmente, es muy fácil que cualquier persona, aunque de pronto pues, se pueda dar un caso contrario, es fácil que cualquier persona entienda que se trata de una ficción, esta estructura o estos códigos del cine documental, la cámara en mano, en movimiento,
el sonido directo, las entrevistas controladas, también las talking heads, establecen una convención que genera un diferente acercamiento del espectador a la obra. Y termina siendo doblemente interesante este ejercicio en la medida en que se trata de una película que trabaja un tema muy realista, que es la discriminación racial étnica en Sudáfrica, a partir de una legislación que por mucho tiempo fue vigente. A pesar de los pedidos de la comunidad internacional, Sudáfrica seguía siendo, teniendo una legislación claramente racista, en donde buscaban imponerse a una comunidad simplemente por el color de su piel, generando una serie de medidas que pretendían no solo fijar una supuesta inferioridad, sino que mantener esos niveles de separación y de trato, digamos, menos favorable a unos sujetos por el color de su piel. Entonces, pues nada, invitarlos a que vean esta peli. Alguien la vio por ahí, es como una de las pelis del ciclo como más fáciles de entrar para un público más amplio, por los códigos de la ciencia ficción, del cine alienígenas. Es una película que también tiene mucha acción, una acción bastante bien desarrollada a mi sentir. Y esta película tuvo casi que una segunda parte, aunque en realidad no sería segunda parte, pero sí es una película que continúa algunos códigos estéticos del mismo director Neil Blomkamp, que es Elysium. Elysium también llegó a cines a muchas ciudades, esta de hecho tuvo un poquito más de distribución, que también trabaja unos temas de ciencia ficción, pero también con un vuelto de tuerca muy interesante. El ejercicio no es tan conseguido, pero sin embargo no deja de ser un ejercicio muy interesante para revisar Elysium. Pero especialmente les recomendamos esta película Distrito 9. ¿Qué más quisiera comentarles para terminar de hablar de esta peli? Pues nada, que digamos, yo la quería incluir en un ciclo que hicimos, de los primeros ciclos que hicimos fue el de Otredad, porque nos ayuda a pensar cómo es el acercamiento del ser humano al otro, que siempre es a partir de la dominación, de la exclusión, de la discriminación. Es fascinante porque en últimas termina trabajando muchos códigos similares, digamos, visuales, a lo que significa cómo estamos tratando actualmente a las comunidades de inmigrantes. Entonces se les asignan unos campos de concentración, de unas carpas, como que les dan unas condiciones de vida aparentemente dignas, pero en esos escenarios también se generan unas condiciones de corrupción, donde los seres humanos se aprovechan de esas comunidades por su situación de vulnerabilidad. Yo espero no utilizado palabras incorrectas al inicio, a veces está uno bastante pobre de lenguaje, pero bueno, digamos que es la idea, como que se aprovechan de una condición de inferioridad, no porque se trata de comunidades inferiores en sí, sino porque están vulnerables por su situación de inmigrantes o comunidades racializadas negativamente, ¿no? Entonces, pues muy interesante también verla desde el punto de vista como el trato hacia la inmigración, de cómo esa película trabaja algunos códigos visuales estéticos similares a esto. Los trailers salen muy largos mostrarlos, entonces pues voy a poner solo como la imagen de la siguiente peli, que es Borat. Aquí hay una película que pues dio mucho de qué hablar este año, que fue la segunda parte de Borat, que bueno, no recuerdo el nombre completo, que pues también hay un ejercicio muy chévere, pero pues nosotros quisimos analizar la primera parte, que nos pareció muy, muy interesante. Bueno, entonces mientras vemos aquí el tráiler, ya lo estamos viendo, sí. Borat es una película norteamericana dirigida por Larry Charles y protagonizada por Sacha Baron Cohen. Esta película encontrarán en nuestra página web cineclublaberinto.wordpress.com. Encontrarán una reseña que realizó nuestra compañera Diana Pérez, en donde habla pues de muchas cosas de la película. Está bien chévere la reseña. Esta película, Borat, se encuentra enmarcada en una forma de falso documental bastante diferente a la que vimos previamente.
lo que en Borat se narra es un personaje que supuestamente viene de Kazajistán a visitar América, Norteamérica mejor, bueno, Estados Unidos mucho mejor, quien lo que busca es hacer un documental de Norteamérica, de Estados Unidos, para llevar a su pueblo las enseñanzas de una cultura superior como es la norteamericana. Entonces, esta superioridad de los norteamericanos es satirizada por el personaje, en la medida en que va exponiendo, por un lado, una exagerada inferioridad de su pueblo, Kazajistán. Se muestra él mismo como un bárbaro, que en una parte de las naciones consideramos que esas naciones como pequeñas, como raras, directamente ya las consideramos bárbaras. Entonces es como que satiriza esto, esa barbaridad, en un comportamiento pues totalmente absurdo y desbordado, en donde su afán por el líbido, es un personaje que se caga en público, que se masturba en público, que no tiene miedo de demostrar que es antisemita, que es racista. Todo lo que, digamos, consideraríamos bárbaro de alguna forma, lo expone este personaje de una manera muy satírica. Entonces, por un lado, expone como este mito del extranjero bárbaro, que a pesar del paso del tiempo, ese mito continúa muy vivo en muchas partes del mundo. Pero por otro lado, el personaje no solo se queda ahí, sino que además increpa, al increpar a los ciudadanos norteamericanos sobre su propia cultura, va encontrando unos códigos que conectan con ese pensamiento extremista que él se está burlando. Y las escenas más interesantes del film son en las que expone el racismo y todos esos extremismos conservadores de la sociedad norteamericana. Los expone muy bien, en la medida en que consigue, bajo la supuesta premisa de que se trata de un documental para llevar a su pueblo y que, o sea, que lo van a ver solo en ese país tercermundista que nadie conoce. Entonces los norteamericanos a los que él entrevista como que no tienen ningún filtro en mostrar sus respuestas totalmente xenófobas o antisemitas, o bueno, un poco de prejuicios que se encuentran en el corazón de muchos estadounidenses. Pensemos en los estadounidenses que votaron por Trump. De alguna forma es un análisis de Norteamérica profundo, que no concibe el contacto con otras culturas de una manera pues como un poco más abierta. No sé si han visto Borat o la segunda parte de Borat, que la segunda parte de Borat no la he visto, debo confesar, pero llega en un momento muy interesante en donde pues se estaba dando la campaña de Trump y nuevamente se estaban exacerbando estas lecturas. Aquí tenemos a Bolsonaro también con esas lecturas totalmente desbordadas. Digamos que estos pensamientos conservadores están en todo el mundo, pero los pensábamos un poco que se estaban yendo, que se estaban disipando, pero muchas veces se ocultan en un discurso de lo políticamente correcto, que no deja de ser de todas formas la misma discriminación, la misma xenofobia, los mismos prejuicios que hemos encontrado desde hace muchos siglos en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, muy chévere esta peli. Quisiera saber si alguien por ahí me podría comentar cómo le parece esta película. Bueno, hablando un poco del formato, como les decía, en Borat encontramos un ejercicio que es de falso documental, en principio, porque el personaje que interpreta a Sacha Baron Cohen, pues el personaje se llama Borat, precisamente como el nombre de la película, lo que hace Sacha Baron Cohen es construir un personaje que de hecho ya lo ha construido como en otra película anteriormente, pero aquí le da pues unas características muy particulares que lo hacen un personaje pues totalmente nuevo. Aparte, digamos, el maquillaje que él tiene lo hace un poco más irreconocible de pronto para los pocos que lo pudieran conocer, porque pues igual es un comediante con cierto reconocimiento, que tiene muchos personajes en televisión y ha tenido por ahí otras películas, había tenido en ese momento. Entonces construye este personaje estéticamente,
con toda una identidad, una cultura, unos códigos también en el lenguaje, y pues se pone en juego en un escenario donde supuestamente él tiene un viaje, donde supuestamente él hace un documental para llevar a Kazajistán. Todo esto pues sería puro falso documental. Sin embargo, al encontrarse con personas que no saben que están siendo grabadas para un documental de esas connotaciones, las respuestas que ellos dan terminan siendo un documental al uso, ¿no? Un cine de no ficción, directamente. Entonces, ahí hay una mixtura muy chévere que encontramos en el ejercicio de Borat, y pues hay otros ejercicios similares, en donde hay como una semi-falso documental, donde por momentos es todo muy puesta en escena. Digamos, hay escenas que son totalmente construcciones de la película, como la escena en donde Borat se va en un carro destartalado con un oso. Ahí está la escena final. Bueno, no, es que la escena final es como tan chévere que no quisiera spoilearles, pero es el objetivo que al final mueve al personaje, que es buscar a Pamela Anderson para casarse con ella. Entonces, pues nada, pues no quiero hablar más de esta peli porque pues quisiera que la vieran. Por lo visto nadie la vio de los que estamos aquí conectados, entonces les recomendamos mucho que la vean, la versión 1 y la versión 2, pues suponemos que también está, pues o lo que se ha visto, también tiene unos ejercicios muy, muy chéveres. Hablemos de la siguiente peli, Salam Cinema. Esta película es de Irán, de un director bastante importante, pues mundialmente, pero especialmente para el país de Irán, la cinematografía iraní. Se llama Salam Cinema, de Makhmal Baf. Bueno, por lo que veo no están escuchando, lo siento. Bueno, voy a repetirlo, pero bueno, voy a dejarlo en silencio de todas formas. Este documento... Bueno, por lo que veo no están escuchando, uy, lo siento. Rebote. Listo, entonces, como les decía, esta es la película Salam Cinema, del director Makhmal Baf, el director norteamericano. Iraní, Mohsen Makhmal Baf es bastante conocido junto con Abbas Kiarostami como director reconocido de la cinematografía de Irán. Este director se encuentra pues en un escenario donde digamos siempre ha intentado como jugar con estos formatos del falso documental, del cine ficción, del cine no ficción, como que le gusta jugar la ficción y la no ficción constantemente. Es un ejercicio en donde de alguna forma, bueno, en Salam Cinema, con motivo de la celebración de los, no recuerdo cuántos años, los 100 años, supongo yo que eran ahí, tiene que ser de los 100 años del cine, del nacimiento del cine, lo que él hace es un casting para hacer una supuesta película. O sea, la gente entiende que la gente va a ir a hacer un casting para participar en una nueva película, pero lo que ellos no saben es que en realidad el casting mismo es la película. Y lo que Makhmal Baf va a hallar en ese casting será el material en el que él construirá la película. Entonces es un ejercicio como muy extraño, en donde los actores quieren ser actores, y entonces a su vez es un ejercicio en donde expone las formas como se construye el cine y las formas como la gente construye una identidad cinematográfica. Entonces
la gente que llega allá son como, evidentemente no tienen experiencia en la industria y tienen una visión un poco inocente, un poco muy, digamos, emocional de lo que significaría para ellos actuar. Y entonces muchos intentan imitar o intentan hacer un ejercicio como, sí, de imitación, de performatividad, de lo que significa ser una estrella de cine, porque ellos pues esperan ser estrellas de cine, y esa es su visión. Entonces algunos intentan imitar a actores famosos y esto, pero lo que el director quiere un poco es exponer como la forma en cómo se van construyendo los imaginarios en el cine. Bueno, esa es mi interpretación, porque la verdad la película como que puede ser un poco extraña porque uno no sabe por dónde entrarle, pero yo la entiendo en esa medida, en la medida en que el director está queriendo entender cómo se construye el cine desde el casting. Y es muy interesante porque en últimas el cine de Makhbalbaf y el cine iraní está construido en base parecido al cine colombiano, a los actores, lo que lo llamamos actores naturales, a gente que no se forma profesionalmente para ser actor, pero sin embargo los directores o un contexto determinado se da para que ellos sean protagonistas de una película. Y al ser actores, al ser seleccionados como actores o al ser ellos mismos promotores de alguna producción cinematográfica, pues terminan aprendiendo el oficio, haciendo el oficio sin haberlo estudiado o trabajado durante años, como son los actores pues que conocemos de toda la vida, ¿no? Pero en últimas también son actores. Entonces, por un lado, nos lleva a pensar algo, y es como que siempre el cine es falso, por un lado el cine siempre tiene un carácter ficticio en la medida en que se escogen unos personajes, que se coge una ambientación, unos actores para construir una película, sea cine documental, sea cine no documental. El cine, digamos, de Víctor Gaviria, en donde utiliza actores no actores o actores naturales, es un cine que tiene muchas raíces del cine documental porque se nutre de las vivencias de estas personas y los construye personajes, pero sigue siendo un ejercicio de ficción. Eso mismo pasa en el cine iraní. Pero también hay un ejercicio profundamente ficticio en donde los personajes, los actores realizan algo que no harían en otras circunstancias, donde se exponen como seguramente nunca se expondrían en la realidad. Pero en últimas hay unos juegos de la ficción que se ponen en juego. Entonces en Salaam Cinema lo que encontramos es actores queriendo ser actores, y el director en últimas también interpreta un papel, y es el de un director de casting un poco burdo, un poco exigente, en donde le pide, por ejemplo, a la gente que va al casting que tienen que llorar inmediatamente y que tienen que saber reír inmediatamente. Por otro lado, los pone a saltar, a hacer un poco de maromas propias de pronto un cine de acción, ¿sí? Pero en últimas, digamos, son códigos que él intenta reproducir en estos personajes que son propios de pronto de otras cinematografías más cercanas a la de Estados Unidos, en donde el actor debe ser muy eficiente, en donde si necesitamos que mañana haga una escena dramática en donde está supremamente conmocionado emocionalmente, pues tiene que hacerlo en el momento que yo necesito, en el momento de la toma. Digamos que no hay ninguna posibilidad de que el actor de pronto ese día no se siente emocionalmente conectado ni nada de esto, sino que necesitamos que ese día llore, necesitamos que ese día ría. O sea, el cine necesita un poco le da un poco de exigencias a los actores, que pues una persona que no tiene la formación de este tipo de actores, pues es muy difícil que lo consiga. Entonces, un poco es un juego un poco perverso de Makhbalbaf por conseguir que esta gente haga lo que él espera, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en Makhbalbaf, quería mencionar otra película de Makhbalbaf que se llama
Segundo. Se me perdió. Es que la conocen como un falso documental. Uf, buena chica. Tenemos un segundo porque no se me puede pasar esta película. El director iraní, que también se encuentra, al igual que la que vimos, en Suwon. Salam Cinema la encuentran en Suwon. Y la película que les quería mencionar es Un Momento de Inocencia. Un Momento de Inocencia, de hecho, la hizo un año después de esta, en donde él retrata uno de los actores, uno de las personas que asiste al casting, pues al director le genera cierta empatía, cierta conexión. Es un personaje que dice, yo he actuado en otras películas, pues como extra, yo supongo, como personaje malvado. Y entonces Macbeth le pregunta, bueno, pero usted se cree, usted es una persona mala, como que le funcionaría ese tipo de personaje. Y él dice, no, 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 yo para nada, yo no soy alguien malo. De hecho, se ve alguien, muy, o sea, por un lado se ve con un rostro muy duro, muy fuerte, pero por otro lado, su voz y su forma de actuar es como muy calmada, muy tranquila. Entonces, como que hay esta confrontación, de cómo así que usted lo utilizan para ser un actor malvado, pero si usted no se considera malvado, usted haría un personaje malvado. Y el otro dice, sí, yo lo haría porque me salen bien esos personajes, me funcionan por mi físico. Y este actor, resulta que Macbeth contacta con este man y resulta que ellos se conocieron cuando ambos eran jóvenes y Macbeth era como un estudiante que protestaba, no recuerdo bien, sí, como unas protestas en contra del régimen, supongo que del Shah, o podría ser la misma revolución islámica. No sé muy bien en qué contexto se dio esta rebelión en la que el director Malva participó. Y entonces lo invita a este personaje que en ese momento había sido policía, a que hagan una película en donde narren una historia que les sucedió cuando ellos eran jóvenes. Y fue que en el momento en que estaban en una confrontación entre los protestantes y la policía, Macbeth apuñala a un policía que era este señor. Entonces, en Un Momento de Inocencia, por un lado, es el encuentro de estos dos personajes, o bueno, personas, porque es como un documental y no documental, es una línea difícil de trazar, y le pide que busquen actores. Entonces, nuevamente hay un casting, busquen actores para hacer una película para recrear ese momento de su juventud. Bueno, ahí los dejo. Es un ejercicio muy interesante. De hecho, estuve a punto de meterlo en el ciclo porque también hay unos ejercicios híbridos muy chéveres. Entonces, pues se trata de directores que no se quedan simplemente con la convención. Bueno, esto es no ficción, entonces todo esto es no pasa en la realidad, sino que les gusta jugar con esas dinámicas de lo ficticio, de lo no ficticio, del casting, de cómo es conseguir los actores, de los actores. De alguna manera lo que él también explora es la vida de los personajes, y en el casting lo que aflora es la personalidad de estas chicas, de estos chicos que quieren ser actores, que sueñan con el arte, y entonces hay unos cuestionamientos sobre hasta qué punto debe llegar un artista, cuál es la moral del artista, cuáles son las exigencias que el medio le da a un artista y cómo un actor se siente artista o simplemente un muñeco para una producción. Ya estamos llegando a los 40 minutos. Bueno, ya cerraría con esta película. Finalmente comentarles pues que pues, el cineclub parece ser que sigue vivo entonces luego de un año de estas tribulaciones tan complejas. De hecho, crecimos este año, llegaron dos nuevos integrantes. Así en la virtualidad y todo, nunca los hemos visto, no sabemos si son una realidad virtual. Entonces agradecer pues a estas personas y recordarles pues que igual el cineclub es un espacio abierto, esperamos que si de pronto hay más gente que quiere sumarse al proyecto, sería fabuloso que nos acompañen. Ahí están por Facebook, nos pueden escribir, también estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube. En cualquiera de las redes nos pueden escribir, nuestro correo cineclublaberinto@gmail.com, también nos pueden escribir por ahí. Si tienen ideas, proyectos o si quieren sumarse al cineclub, son bienvenidos.
tenemos por ahí un canal, un grupo de WhatsApp donde pues compartimos como la publicidad del Cine Club, por si quieren estar más al tanto, también nos pueden escribir para que los sumemos a ese grupo de WhatsApp. Pues ahorita estamos como creciendo bastante en Instagram, de hecho este live lo íbamos a hacer en Instagram, pero pues no alcanzamos a realizarlo por ese medio, porque no sabemos muy bien cómo funciona la plataforma, entonces quisimos irnos aquí tranquilos por StreamYard, pero estamos pensando pues unos próximos lives hacerlos en Instagram. Algún comentario final, se los agradecería, sobre el ciclo mutante. Recordarles pues lo mismo, que ahorita a las 8 empieza una peli, entren a la página del Ficto y estén ahí pendientes de la publicación a las 8. Abren un Facebook Live donde van a proyectar la película, o donde dicen dónde se puede ver la película, como pasó ayer con La Paz, que se proyectó en otra página, pero ahí en el live explicaron cómo era el acceso. Recordar, pues, estuvo muy chévere el FICTU, porque logramos ver algunos cortos nacionales muy interesantes, cortos boyacenses, tres cortos boyacenses de una factura buena. Entonces, muy chévere estos escenarios, estos espacios de festivales de cine en Boyacá que permiten la exhibición y conocer qué se está haciendo en la región, ¿no? Espero que lo hayan visto, el de cortos boyacenses. Apenas eran tres, se realizaron el segundo día del festival. Ya mañana creo que todavía quedan los cortos internacionales, y mañana faltan los cortos internacionales y los dos últimos largometrajes que cierran. Recuerden que están haciendo un homenaje, una compilado de algunos trabajos de la directora Marta Rodríguez, una de las maestras del cine documental en Colombia. De hecho, estamos hablando de falso documental, es muy interesante también ver el trabajo de ella. Justamente ahorita a las 8, la película Después de Norma. Decirles que el Cineclub tiene muchos proyectos interesantes para el otro año, y por eso nos interesa tener un grupo más grande. Queremos hacer algunos eventos nuevos. Esperamos que la pandemia se aflore un poco, se baje un poco, y pues que no sea riesgoso también, para hacer algunos eventos presenciales, pues que nos hacen también un poco de falta en el Cineclub, pero pues nos encanta seguir en la virtualidad. Entonces, pues nada, ahí queda en nuestra página de WordPress, quedan las dos reseñas del ciclo, que fueron Pirotecnia y Borat. También hay una reseña, bueno, mentiras, hay otras dos reseñas pendientes de las otras dos películas, Distrito 9 y la película de Salam Cinema, que aún no se han subido a la página de WordPress. Y también hay una publicación con todo el ciclo, entonces ahí en cualquier momento pueden ver las pelis, porque ahí dejamos los enlaces. Esperemos que no se tumben después, que puede pasar mucho. Y pues hasta la próxima, muchas gracias, que tengan un feliz año, estén distanciados de su familia, pero igual cercanos a ella, a sus amigos, a sus conocidos. Agradecerles nuevamente el acompañamiento al Cineclub Laberinto, ha sido vital para nosotros que la gente nos siga. Obviamente no tenemos grandes números, pero con los poquitos números somos muy felices. Que alguien pues siga nuestro contenido y considere que lo nuestro tiene algún valor. Si tiene alguna crítica, que consideran que el Cineclub de pronto se descacha en alguna cosa, que los lives salen muy largos, por favor escríbanos, y estaremos muy pendientes de sus sugerencias, porque siempre nos las hacen y intentamos tenerlas en cuenta, porque pues en esa situación uno a veces se queda corto en entender las dinámicas más apropiadas para los públicos. Entonces, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche, un abrazo.